Hola jóvenes, ¿cómo están? Soy el profesor Reiner, nos encontramos nuevamente en nuestra plataforma de YouTube. Vamos a seguir compartiendo algunos ejercicios de la automatización, en este caso electroneumática. Bien, aquí tenemos uno de los últimos ejercicios de prácticas de sensores magnéticos. En este caso tenemos una secuencia electroneumática. Dice acá, elabora el esquema de mando y fuerza con las siguientes condiciones de trabajos. Al pulsar ON se realiza el ciclo continuo hasta que pulsemos hasta contar 4 ciclos o bien presionar paro. Y el vástago del cilindro retorna mediante sensores magnéticos después de 3 segundos. Entonces, analice el diagrama de estado fase según los movimientos. Entonces acá no está bien descrita la secuencia. De hecho, no la puse. Pero la situación lo vamos a hacer platicado. Dice que el cilindro 1A sale, después sale el cilindro 2A, estando afuera, 3 segundos después retorna el cilindro 1A y después retorna el cilindro 2A. Esta secuencia se va a estar repitiendo hasta contabilizar 4 ciclos. Así debió haber estado escrito ahí, pero no lo tengo todo bien claro. Entonces, ya tengo el esquema de fuerza, aquí tengo los cilindros de doble vástago y las electroválvulas 5-2. Entonces ahora aquí, como podemos observar, aquí ya tenemos el mando. Aquí tenemos nuestro arranque, las señalizaciones rojo y verde. El rojo para paro de máquinas, para paro del sistema, y el verde para el trabajo del sistema. Un sensor magnético que hace continuo el ciclo, el sensor magnético que hace el primer movimiento, el segundo movimiento, el tercer movimiento y el cuarto movimiento, que es el ciclo continuo. Tenemos un timer para medir los 4 segundos. Bueno, dice 3 segundos, por lo menos vamos a poder cambiar eso, son 3 segundos. Y el contador, pues, que contabiliza 4 ciclos y después manda a cortar el sistema. Vamos a ver la solución a este problema. Entonces aquí podemos ver el funcionamiento. Sale el cilindro 1A, sale el cilindro 2 y después de un tiempo comienzan a entrar en el mismo orden. Y ese ciclo se repite. Aquí el contador el tiempo está contabilizándose y después vuelve a repetirse el conteo. Esto se va a estar realizando hasta que terminemos 4 ciclos. Cuando terminen los 4 ciclos, el contador, pues, mandará a accionar su contacto normalmente cerrado, lo va a abrir y de esa manera va a quitar la corriente del sistema y se realizará el último ciclo. Acá nosotros, pues, como ya hemos podido observar, yo ya tengo la solución a este problema. Si tienes alguna dificultad de encontrar alguno de los elementos, alguno de los componentes, debes regresarte a los vídeos anteriores en donde explico cómo sacar cada uno de los elementos e incluso explico cómo funciona cada uno de esos componentes, tanto los timers como los contadores, y los sensores magnéticos también, que expliqué de dónde salen todos los sensores. Bien, también debes verte las clases que estamos haciendo en vivo, ¿verdad? Entonces, bien, ya nada más sin hacer referencia, pues me despido de todos ustedes y como siempre les deseo lo mejor. Y nada, pues vamos a pedir que se suscriban a nuestro canal de YouTube para seguir creciendo en nuestra comunidad. Este contenido lo pueden compartir con sus amigos para que lleguen a más personas que están estudiando la automatización, ya sea algún tipo de posgrado o alguna ingeniería, en donde vean lo que es la automatización y pues les sirva lo que es neumática y electroneumática. Y también, pues, CADECIMU, que vamos a estar enseñando CADECIMU y vamos a estar enseñando algunos software de PLC. Bueno, tengan todos un buen día.